días desde París, donde hoy comienzan los novenos campeonatos mundiales de atletismo, a los que el atletismo español acude con una expedición de 50 atletas que aspiran a mejorar las 5 medallas conseguidas en Stuttgart en el 93, repetidas en Atenas en el 97, así como también a superar el número de 17 finalistas que se alcanzaron en Edmonton, en Canadá, hace 2 años. Como ven ustedes, 16 grados de temperatura, cielo cubierto, contraste enorme con el día de ayer, pero hoy hay 3 finales, estamos hablando de los 20 kilómetros en marcha con Paquilla Fernández, que parece a priori la más segura de las medallas de nuestro atletismo aquí en París. Hablamos de lanzamiento de peso, de la clasificación dentro de pocos minutos, y hablamos de los 10.000, que será la última prueba, los 10.000 femeninos, que tendrá lugar a última hora de la jornada. Y por lo tanto hablamos de 2 opciones serias de medalla. Vamos a ver qué da de sí esta primera jornada de los mundiales de atletismo. A un año de los Juegos Olímpicos, que se van a celebrar en el año 2004 en Atenas, todo el atletismo internacional concentrado aquí en estos 9 días que van a ser apasionantes en el estadio de Francia, este estadio de Saint-Denis, inaugurado con un gol de Zinedine Zidane en un partido Francia-España en el año 1998, el año de los mundiales de fútbol. Aquí se celebró la final Francia-Brasil de aquel campeonato, y aquí se va a celebrar el más grande acontecimiento deportivo de este año 2003, en el que esperamos que los atletas españoles tengan una actuación brillante, como corresponde a un equipo que presume ahora mismo ya de ser una de las grandes potencias de este deporte en todo en el círculo internacional. Ahí está precisamente Paquillo Fernández, a su lado David Márquez. Va a haber 3 españoles en esta prueba, una de las pruebas en las que España tiene más posibilidades de éxito. Sí, es así, yo creo que es una opción clara, no se puede afirmar con seguridad porque tiene rivales importantes, pero este hombre que tiene el récord del mundo de 20 kilómetros en carretera, pues yo creo que es un hombre de calidad, que ya demostró el año pasado en el Europeo de Múnich estar a un nivel grandioso, y hay que esperar a cómo se desarrolla la prueba. Habéis hablado de la temperatura, yo creo que es una temperatura más baja de la que esperábamos, pero no hay un índice de humedad importante, y eso yo creo que es bueno para los marchadores. Como ven ustedes, este coliseo aparentemente vacío, es un enorme coliseo con capacidad para 80.000 espectadores, que merced a las numerosísimas posiciones para comentaristas, puesto que aquí han acudido ni más ni menos que 3.500 representantes de medios de comunicación. Fíjense, hay 2.000 deportistas y 3.500 representantes de medios, pues parece absolutamente vacío, pero en razón de esas numerosísimas posiciones de comentaristas, el aforo, la capacidad de este impresionante estadio de Saint-Denis, al norte de la capital francesa, ha quedado reducida a 66.000 localidades, y los organizadores dicen hoy en la prensa, prestigioso el equipo, que han vendido más de 400.000 localidades. Vamos con el comienzo de la prueba. Este es el momento de la salida de la primera prueba del Mundial de Atletismo, novenos campeonatos del mundo, los 20 kilómetros marcha, con 3 españoles, David Márquez, dorsal 383, Paquillo Fernández, 385, y David Domínguez tiene el 383 y Márquez 391. Hay que decir que Paquillo figura en 4º lugar del ranking mundial, aunque en esta prueba hay siempre muchísimas dudas en torno a la validez del ranking. Está el hombre, el único hombre que ha podido derrotar al granadino, fue en Tijuana en el mes de marzo, el mexicano Bernardo Segura, que es tercero, y por delante de Segura y de Paquillo, los 2 chinos, uno de los cuales no está aquí presente, el mejor hombre del mundo, Zhu, con 1:18:43, no está aquí presente en París, y este hombre, el que ha tomado la iniciativa, es el segundo del ranking, Chowon Yu, que de momento está en cabeza, y ahí está el grupo, se despide del estadio. Dentro de 1:20 aproximadamente volverán al interior de esta instalación, porque durante este rato van a tener que dar vueltas a un circuito de 2 kilómetros en los alrededores de Saint-Denis. Ahí está Paquillo, junto al grupo de favoritos, donde debe estar Raskazov. El ruso Raskazov, lo mismo que Markov, lo mismo que los mexicanos, y naturalmente el ecuatoriano y Jefferson Pérez,
ganador hace muy pocas fechas de la prueba de 20 kilómetros en los Juegos Panamericanos. De momento al frente de la prueba el chino Chao Hongyu, que es el autor de la segunda mejor marca mundial de la temporada, y ya ven ustedes que junto a él inmediatamente se acerca uno de sus compatriotas, dos chinos por lo tanto, el otro chino en la prueba, puesto que solamente hay dos en competición. Pero el grupo de favoritos con Paquillo Fernández encabezado, ya ahí Paquillo desde el inicio de la prueba, queriendo jugar un papel de protagonista, el que ya jugase el año pasado en los europeos de Múnich. Es una progresión, es una trayectoria en la que está llevando a cabo el atleta de Guadix, campeón, imponente campeón el año pasado en Múnich, con récord del mundo, con mejor marca mundial, puesto que se consigue no en pista sino en ruta. Este año la aspiración máxima del campeonato del mundo como preámbulo de los Juegos Olímpicos del año que viene en la capital helena. Sí, ya ha habido una amonestación, no sé si ha sido a Yaon Chu Dosal 252 o a su compañero, su compatriota 251, pero la verdad es que han salido tremendamente fuertes en los, prácticamente no se ha cumplido todavía el kilómetro, se cumplirá a los 4 minutos, y ya los han amonestado los jueces, que es lo peligroso de esta prueba, ¿no? El devenir que hace cuando hay amonestaciones acumuladas, la forma de cambiar de los marchadores. Y vamos a ver, porque ahora en los primeros inicios de la prueba pues hay sus tiras aflojas, pero Paquillo Fernández ahí muy pendiente de los chinos, que parece que son los que están tomando el liderazgo de la prueba en este kilómetro primero. Y esta es una imagen curiosa porque también en marcha una camiseta de Kenia, ahí tienen a la derecha, ahora oculto por el italiano, el único atleta de Kenia que hay en la prueba, un atleta que no debe estar llamado a estar en las primeras posiciones, pero de momento al comienzo de la carrera el keniano Julius Sawe, ahí lo tiene a la derecha con el dorsal 819 en el al frente de la carrera al lado de Paquillo Fernández. También Kenia aspirando algún día a copar las primeras posiciones de la marcha. Bueno, Didoni de Italia, dorsal 698, el 251 que es Sin de Su, sexta mejor marca mundial de la temporada, y a la izquierda de sus pantallas, ahora no, puesto que se cierra el plano, veíamos a Paquillo Fernández, ese dorsal, el 391 con el que parecía fijarse el realizador, digamos ya al inicio de estos mundiales, que la transmisión integral, es decir, lo que ven los telespectadores en el mundo, la lleva a cabo otro realizador de Televisión Española, el actual jefe de programas, que es Javier Montemayor, que ha sido llamado por el comité organizador para ocuparse, lo cual es un reconocimiento a la profesionalidad, al conocimiento y al nivel alcanzado en la televisión pública española, en Televisión Española. Por lo tanto, satisfacción que nosotros tenemos que destacar, el que un compañero esté como responsable máximo de la realización de estos nuevos mundiales de atletismo, que se anuncian como una manifestación, la más importante del año, y sin lugar a dudas llamados a tener un efecto mediático impresionante. Ahí hemos visto a Paquillo, lo volvemos a ver en primera posición al lado de el segundo mejor de los chinos, este Xin de Shu. Paquillo impresionante siempre al frente de la carrera. Él decía ayer que prefería una prueba dura, una prueba en la que solo resistieran los más poderosos, pero parece que va a ser él el que la endurezca, lo mismo que hiciera el pasado año en Múnich, cuando prácticamente 18 kilómetros los hizo en solitario, en unas condiciones durísimas de frío y agua. Hoy no llueve, pero sí que la temperatura ha bajado en relación al día de ayer, y ahí tenemos a Paquillo endureciendo él mismo la carrera. Viene de entrenar prácticamente toda la temporada estival en la Calahorra, a 1200 metros de altitud, cerca de Guadix, y decía que estaba en una gran forma y que aspira aquí a conseguir su mejor marca de la temporada. Y conseguir su mejor marca de la temporada significaría bajar de 1.19, y con esa marca muy pocos van a poder hoy superar al campeón de Europa. Se está llevando del todo el peso de la prueba, porque Rascasot, el campeón del mundo actual de Edmonton, aparece detrás y segura.
es un marchador importante que le podría dar guerra, también está metido en el grupo. Y lo que está claro es que, como tú bien has comentado, va a llevar el peso a la prueba. Importante también que el circuito no tenga excesos de curvas, que a veces lo vemos en demasiados campeonatos y son trazados con mucha dificultad para el marchador, donde se pierden segundos, los giros a ellos les molestan más, y ahora lo que hemos visto es auténticas rectas y eso va muy bien. Ahí va en compañía del chino. Es un circuito que servirá evidentemente para los 20 kilómetros femeninos y también para los 50, un circuito urbano, aunque había cuenta que Saint-Denis, el Estadio Saint-Denis, está ubicado al norte de la capital francesa, no entra plenamente en el conglomerado urbanístico y humano de París. Tiene 2 kilómetros cada una de las 10 vueltas que han de dar, pero ya es un circuito perfectamente conocido, totalmente liso, como se advierte en las imágenes, pero que el ritmo de la prueba impuesto desde el inicio por los dos chinos, por Yao Hongyu y por Xin De Su, así como por el gran favorito, el español Paquillo Fernández, deseoso de imponer su supremacía, su hegemonía, controlando el ritmo de la prueba. Y ahí tienen ustedes a los dos keniatas, que de momento también están jugando un papel de protagonistas. El chino que está en cabeza, que es Xin De Su, es el más joven de todos, todavía en categoría junior. El pasado año en Kingston, en Jamaica, fue medalla de plata en los mundiales juniors. Todavía este año pertenece a esa categoría. Y ahí vemos como en tercer lugar se ha instalado cómodamente Julio Saue, que es un hombre que tiene una marca personal de 1:21.21, aunque esta temporada tan solo lleva 1:22:06, pero ahí es nada, un keniano al frente de la carrera en una prueba de marcha, algo absolutamente inédito. Sí, sí, es extraño, se le ve con más dificultad que a Paquillo y al chino a la hora de marchar, es un hombre mucho más alto. Veíamos en el último puesto del pelotón a un gran hombre, Eugeni Misiula, de Bielorrusia, este año acreditado 1:20:51, y poco a poco, como ven ustedes, estos dos hombres, el todavía junior Xin De Su y Paquillo Fernández, que están abriendo una brecha respecto al grupo, aunque ya ven ustedes quién, ese hombre de Kenia, todavía, que no en vano tiene una muy buena marca acreditada, ahí tiene la Misiula. Hemos visto en el grupo a Domínguez, a ver si nos dan otra prueba, podemos ver a Márquez también, pero Domínguez, uno de los tres españoles, también está en este grupo, que me parece que hay unos aproximadamente 20 hombres. Ahora el que se acerca ya por delante del keniano es Bernardo Segura, el mejor de los atletas mexicanos, ese 940, que es el único hombre que ha podido batir este año en Tijuana, en el mes de marzo, a Paquillo Fernández. Bernardo Segura, atleta de 33 años, con una marca esta temporada de 1:19:06. Da la impresión que el marchar de Julius Saue, de Kenia, dorsal 819, llama mucha atención probablemente a los jueces. Sí, sí, no es... Tiene un botar muy llamativo, que quizá eso le iba a tener algún aviso antes de tiempo. Sí, parece un marchador atípico. El grupo de cabeza, compuesto por 5 hombres, un chino, un tunecino, un keniata, el mexicano Bernardo Segura, y dos hombres más. Advertencia al keniata, acaban de hacerle la primera amonestación al keniata. Parecía claro, porque tenían que marchar, como tú bien has dicho, votando. Ahora, qué importante es sentirse seguro, como Paquillo Fernández al principio, sin ningún temor, se ha puesto en cabeza, teniendo rivales ahí importantes, Andrés y Marcot y Rascazot en el grupo de atrás, y Segura a sus espaldas, y él sin mirar atrás en ningún momento, ha decidido poner el ritmo con su crono de lo que cree que puede hacer, y marchando con una seguridad y una firmeza tremenda. Este tercero, el dorsal 1340, es Hatem Goula, de Túnez. Sin duda el mejor marchador que hay en África. Yo creo que también está ahí Carlos, junto, pegado al grupo de cabeza, Julio René Martínez, que es autor de la segunda mejor marca mundial de todos los tiempos, atleta. Es que prácticamente el grupo, fíjate que el grupo, aunque hay 6 destacados, el grupo se acaba de fundir ahora.
Ahí está la advertencia que hacen a Sahue. Pero en todo caso hay que insistir en la gran categoría de Paquillo Fernández, que él se ha despreocupado de sus rivales, se ha puesto al frente de la carrera. Está haciendo exactamente lo que él decía ayer, haciendo su carrera sin preocuparse, porque decía que ya serán los demás los que se preocupen de él. Tercer kilómetro, menos de 12 minutos, por tanto, están rodando a menos de 4 cada kilómetro. Paquillo, que mira el reloj permanentemente. Ahí está el español 200, hay dorsal 385. En tercera posición está Bernardo Segura, cuarto es Aten Gouda, el tunecino. Bernardo Segura es aquel marchador que protagonizó uno de los escándalos más grandes de los Juegos Olímpicos de Sídney, cuando acabó en primer lugar en la prueba de los 20 kilómetros marcha. Le pusieron al teléfono en la misma pista al presidente de la República y a los 11 minutos fue descalificado porque tenía los avisos suficientes como para ser eliminado de la carrera. Escuchen los gritos de los diferentes grupos de españoles que están desplegados a lo largo del recorrido para animar al atleta de Guadix, que incluso tiene hoy aquí el apoyo del alcalde de la ciudad, Antonio Avilés. Está a punto de iniciarse las pruebas de pista con la primera serie de los 100 metros vallas. Esto sucede en el exterior de Saint-Denis. Bueno, siempre los italianos, cuando llega la gran competición, sin tener grandes marcas, porque ninguno de los tres, ni Civalero, ni Gandolini, ni Didoni, tienen por debajo 1.20 por lo menos este año, y están ahí metidos en el grupo de cabeza, con esa gran tradición que tienen de siempre o intentar conseguir algunas medallas en grandes campeonatos. Hay otra amonestación, y la que fuera campeona del mundo en Sevilla hace 4 años. Volvemos a los 20 kilómetros en marcha. Parece sí, que sí. Ha cedido Sindé Su, autor de la sexta mejor marca mundial, la atleta chino de categoría junior, ante el empuje y lo pujante que está Paquillo Fernández, despreocupado del marchar de los demás. Ahí está Paquillo al frente de la carrera. Tiene una única obsesión, que es el título de campeón del mundo. Los demás van a tenerse que preocupar de él, porque viene muy preparado, viene en magnífica forma. Insistimos que en esta temporada tan solo un hombre ha podido derrotarle, que es Bernardo Segura, en la caminata de Tijuana en el mes de marzo. El resto todo han sido pruebas victoriosas para Paquillo, que esta temporada llega con una mejor marca de 1:19.08, pero que, recuerden, posee el récord del mundo con 1:17.22, marca realizado el pasado año en Turku, en Finlandia. Yo creo que él se siente tan seguro que si puede sentenciar la prueba, pues en la medida de lo posible, antes del Ecuador o del Ecuador hacia adelante, pues se sentirá más seguro, porque en el momento que coja una distancia pues de 10 o 12 segundos, pues podrá marchar con más comodidad, aunque yo creo que él lleva un ritmo impecable y, vamos, nos recuerda a Korzeniowski, el polaco, que también es un hombre cronómetro, iba siempre regularmente y se le ve que... Yo creo, José Luis, que realmente él no ha planificado si atacar, es decir, él ha planificado su carrera a razón del ritmo que está. De su tiempo, sí. Le da igual. Él está corriendo consigo mismo y se ha marcado su tiempo y es lo que está haciendo, que es un marchador además muy seguro. Y es lo que está haciendo, pero es que llevamos prácticamente un poquito más de un cuarto de hora y ya lleva ahí... Bueno, va camino ahora, va camino del kilómetro 5, dentro de muy poco el kilómetro 5. Y ahí está Paquillo, que además da una imagen de gran serenidad. Y este es Michele Didoni, que ahora se ha instalado en la segunda posición, cuando vemos que los españoles, el resto, los dos David, tanto Márquez como Domínguez, se han situado en un grupo de atrás más prudentes, porque el ritmo que lleva este hombre en menos de 4 minutos cada kilómetro no lo pueden resistir, no solo los... Con claridad tanto a Denis Luis como a Carolina Club. Vemos la advertencia que le han hecho a Paquillo hace algunos instantes. Recuerden que pasó el kilómetro 5 en 19:30 y que va realmente con una marcha superior al resto de los participantes. Fíjense ya la diferencia que ha adquirido. Yo creo que desde la orilla del circuito le van a ir advirtiendo
Ahora, de que no fuerce la marcha, Carlos, porque realmente lleva mucha ventaja, ¿eh? Sí, sí. Sí, pero es muy preocupante que apenas pasar el kilómetro 5 le hayan mostrado está una manifestación, ¿eh? Sí. Eso es llevar una carga ya muy pesada para el resto de la prueba. Sobre todo psicológica, esperemos que no le pese, es una prueba de mucha calidad. Es que la ventaja que ya ha adquirido, es decir, que una advertencia, si eres el primero, es mucho más, se lleva más liviano, sí, que si estás en el grupo de atrás, ¿eh? Evidente, claro. Ya han aparecido los rusos. Raskazov, el campeón del mundo hace 2 años, es el 1181, el tercero ahora según este plano, mientras que ese 366 es Jefferson Pérez, el ecuatoriano que fuera campeón olímpico en Atlanta. Ahí está el guatemalteco Martínez, el 619. Han expulsado, ¿eh? Se acaba de ir a la calle, ya eliminado Julio René Martínez de Guatemala. Es el autor de la segunda mejor marca mundial del año. Bueno, es la segunda mejor marca de todos los tiempos. Este año no, porque este año tiene tan solo 1:24. Ni siquiera los panamericanos. Y todavía más la importancia de que se haya ido a la calle. Y fíjense, el chino que acompañaba a Paquillo hasta los 3 primeros kilómetros, está por detrás incluso de este grupo. Sin Dishu, sí. Digamos que el resultado de la prueba que acabamos de ver, Barberizo 13 segundos 5 centésimas por delante de Kluft, por tanto le ha sacado 20 puntos en la clasificación de la prueba de vallas del heptatlón, 20 puntos favorable a la francesa, que ha empezado ya como líder de la prueba, lo mismo que Paquillo, que está dando un auténtico recital en los alrededores del estadio de Saint-Denis, el estado de Francia, en la capital de este país, en París. 11 segundos hay diferencia entre Paquillo Fernández y el grupo de los rusos. Es prácticamente una docena en su persecución. En el intermedio del kilómetro 5, Paquillo pasó por 19:29. 6 segundos de diferencia entonces sobre Jefferson Pérez y sobre Vladimir Andreyev de Rusia, que eran los primeros del grupo, que pasó en 19:35. Simplemente saber que progresa y que vaya aumentando diferencia, a pesar de esa amonestación que parece que no le ha hecho mucho daño. Y ahí le vemos, yo creo que cada vez ampliando la ventaja. No nos la están dando la diferencia, pero poco a poco nos la ofrecerán. Y parece que sus rivales más importantes no se han hecho eco del ritmo impuesto del granadino. Digamos que el segundo mejor español, David Domínguez, pasó en la posición número 24, 19:57, es decir, planteó la carrera mucho más tranquila, a 4 minutos cada kilómetro, mientras que el otro David... Márquez, ¿no? Más atrás. 26. David Márquez. Dijésemos esto. En el mismo tiempo, 19:59, vigésimo sexto. Por tanto, los dos Davids juntos en la carrera. Y ahí tiene al líder. Fíjense la diferencia tan enorme. Ahí hay 100 metros ya. Está recordando esta prueba la victoriosa. El victorioso debut en Múnich de este hombre que le dio a España la primera medalla en los pasados europeos, los del año pasado, el 2002. Que está recordando aquel recital que diera en los alrededores del Estadio Olímpico de Múnich. Segunda advertencia, no, expulsión, claro. No, segunda advertencia, no tiene. La segunda advertencia ha sido. Aunque yo le he visto con la roja en la mano, pero. Ah, la roja, yo le he visto con la roja, pero a lo mejor tampoco lo ha apreciado con claridad. Decíamos antes que incluso el alcalde de Guadix ha venido aquí a ver a este hombre y, por supuesto, numerosos amigos, familiares, gente de su entorno. Este es un atleta que vive las 24 horas del día por el atletismo, un auténtico profesional, ayudado por una asociación, a Grupo Ejido. Está incluso aquí la psicóloga que trabaja con este hombre, que padeció 2 temporadas durísimas después de los Juegos Olímpicos de Sídney, pero que tuvo una recuperación brutal el pasado año para batir el récord del mundo y proclamarse campeón de Europa en la capital bávara. El grupo perseguidor, ahora integrado por 9 hombres. Un grupo que está pues a una distancia, diría que sideral,
de este Paquillo Fernández, que está haciendo una auténtica exhibición. Señalábamos al inicio de esta transmisión, al borde de las 8:30, que Paquillo Fernández representaba para nuestro atletismo la posibilidad más cierta, más segura, si eso se puede hablar en el deporte de seguridad. Él representaba esa posibilidad en los 20 kilómetros de marcha, porque Paquillo, sin lugar a dudas, es uno de los mejores especialistas del mundo. Yo diría que junto con ya el, en el ocaso de su carrera, Korzeniowski, es el sucesor de Korzeniowski. Ya son más de 15 los segundos que lleva de ventaja Paquillo Fernández, que está ya al borde de cubrir la primera media hora. Recuerden que su récord del mundo es hora 17, que hoy prácticamente se va a ganar con una hora 19. A lo largo de la historia de los campeonatos del mundo, solo en dos ocasiones, las pruebas dominadas por dos italianos, se bajó de hora 20, pero nunca en el campeonato mundial se ha bajado de la hora 19. El récord lo tiene Maurizio da Milano, de la edición del 91 en Tokio, cuando ganó con una hora 19:37, marca que hoy puede aplastar Paquillo Fernández si todo sigue como hasta ahora. Recuerden, estamos en la primera final de los campeonatos del mundo, final que podría colocar a España al frente del medallero. Fíjense la enorme ventaja que lleva Paquillo al grupo más prestigioso de seguidores, en el que no están los otros dos españoles, que han preferido una marcha más reposada en busca luego de recuperar posiciones para ver si alguno se clasifica en los puestos de finalistas. Recuerden que en atletismo, cuando hablamos de finalistas, hablamos de los 8 primeros. Por si les sirve de referencia, en la pista, en el estadio, mientras que Paquillo está mostrándose absolutamente superior a todos sus rivales, en Saint-Denis, de momento solo dos atletas han pasado de la marca de clasificación para la final de peso: John Godina y Andrei Mignevic, de Bielorrusia. Nuevo giro para Paquillo. Ahí vemos a algunos de los miembros del comité organizador y también Sergei Bubka, presente en esta primera final. Sergei Bubka, que acaba de ser reelegido miembro de la ejecutiva de la Federación Internacional de Atletismo, además con un número increíble de votos, en unos resultados en los que el presidente de la Federación Española ha tenido algunos problemas por mantenerse en el cargo, porque por solo 4 votos ha podido refrendar su posición en el equipo dirigente de la Federación Internacional de Atletismo. Ya es casi medio minuto el que lleva de ventaja Paquillo Fernández. Digamos, siguiendo con esa información, que Lamine Diack ha salido reelegido para 4 años más como presidente de la IAAF, y que hay diferentes españoles en comisiones de trabajo, lo que ayuda a comprender el gran papel que tiene ahora mismo el atletismo español en las esferas de poder, a pesar de esos problemas de Odriozola por seguir en la ejecutiva de la IAAF. El grupo perseguidor del líder de la prueba, de Paquillo Fernández, ahí tienen ustedes al español. Venga, venga, que va bien, va. ¡Aupa! Y los espectadores españoles, pues no es que no den crédito, parecen tan seguros que ni siquiera agitan las banderas, ni siquiera aplauden, ni siquiera gritan, asombrados por la superioridad de este español de Guadix, que si todo transcurre como esperamos, va a conquistar para nuestro atletismo pues la primera medalla de oro. Dentro de muy poco llegará el ecuador de la carrera y ahí tendremos ya una referencia más exacta, porque debe pasar eso en unos 5 o 6 minutos. Pero sí que recuerda esta prueba a la de Múnich, Totalmente, él está haciendo su carrera independientemente de cómo esté o no. Además, no está marcando a nadie, sino está haciendo la carrera como hacía Robert Korzeniowski, del que él es un alumno aventajado, y él ha reconocido que ha tenido en Korzeniowski a su ídolo, aparte de Manuel Alcalde, su entrenador, puesto que, como él ha reconocido, él es marchador. Dijo José Luis, dijo en una declaración muy reciente, que recogía, creo que fue el diario El País, decía José Luis
¿Y por qué fuiste a Marchador? Dice, pues porque mi entrenador era Marchador. Si probablemente hubiese sido como el de Javier González, pues hubiese sido mediofondista, pero me entrenaba un Marchador y he sido Marchador. Es importante porque además tiene mucha experiencia Manuel Alcalde y eso lo ha influido. Lo que está claro es que ha demostrado tener un conocimiento no solamente de sí mismo, sino de los rivales y la valentía con que él ha atacado la prueba de empezar prácticamente el primer kilómetro en compañía de los chinos y ahora solo. Y llevando todo el peso. Joder, toda la temporada no puede estar, no puede caer en saco roto. 19.73 ha hecho, ¿eh? Pues va a seguir octavo y se lo jugará todo en el tercer lanzamiento, mientras que vemos a Michele Didoni, el italiano, que está en el grupo perseguidor de Paquillo. Fíjense ahí el español. Va a llegar inmediatamente al ecuador de la carrera, al kilómetro 10. La diferencia que sigue increciendo sobre ese grupo de nueve en el que están dos mexicanos, un ecuatoriano, tres rusos, un tunecino y dos italianos. De nuevo en la pista y tienen a Paquillo Fernández, que acaba de asestar un duro golpe a sus rivales. Porque como vamos a ver ahora durante este instante de publicidad, Paquillo Fernández ha pasado por el kilómetro 10 con una marca de 38 minutos y 38 segundos y una ventaja de 32 segundos, es decir, más de medio minuto sobre un grupo ya de menos atletas, de 5, concretamente de 5 pasaron, encabezado por Jefferson Pérez. Digamos que los dos, David Márquez y Domínguez, en los puestos 16º y 19º, pero en el mismo grupo, han pasado a 1.18 de la cabeza. Pero es que fíjense cómo va Paquillo, porque 38-38 representaría hacer 1:17.16, que representaría su mejor marca mundial, que es 1:17.22. Todo eso ha pasado en los instantes previos. Y fíjense el grupo de 9 descompuesto totalmente por el tirón de Jefferson Pérez, justo en el ecuador de la carrera. Pues en el lanzamiento de peso, digamos que en estos instantes, a falta de tan solo un lanzamiento para Manuel Martínez, está en el puesto número 13. Es decir, que necesitaría, de momento tiene 19.78, necesitaría un lanzamiento en este momento de 19.85, necesitaría llegar a 20 metros para meterse en la final. Pero ahora todo se juega ya a una carta, puesto que estamos en la tercera ronda y en el grupo de Manuel Martínez. Poco a poco llega el turno para el tercer lanzamiento de Martínez, cuando nos vamos a la calle. Fíjense a ver la exhibición de Paquillo Fernández. Fíjense ya la ventaja que lleva, y eso que en el grupo se ha producido un acelerón de Jefferson Pérez. Pero Paquillo está absolutamente intratable, con más de medio minuto de ventaja cuando ya se han cubierto tres cuartos de hora de carrera. Ahí está la marcha segurísima de este hombre, que raras veces lo descalifican, y que ha hecho un trabajo impresionante, ya hemos dicho, a 1200 metros en la Calahorra, siempre entrenando con Manolo Alcalde en Granada, en tierras granadinas, y que ya se había dicho que era la gran baza del atletismo español en estos campeonatos del mundo. Un hombre segurísimo, después de la temporada pasada en la que se mostró absolutamente inabordable. Este año tan solo ha perdido una carrera en México, en Tijuana, a principio de la campaña, en mes de marzo. Pero después todo triunfos. Y ha llegado aquí con la cuarta mejor marca del año 2003... Y ya recordarán, los que han estado presentes desde primera hora con nosotros, que desde el principio, al lado de los chinos, ha estado al frente de la prueba. Él mismo la ha endurecido, que era lo que él quería, hasta tal extremo que está rodando ahora a un ritmo más rápido que el de su propio récord del mundo. Está ya, ha pasado el kilómetro 12, recuerden que son 20 kilómetros lo que esta primera final de los novenos campeonatos del mundo. Y que teniendo en cuenta además que tiene mucho de subjetividad las amonestaciones, pues solamente el academicismo, la ortodoxia
en el marchar de Paquillo Fernández, le aseguran, le dan seguridad, porque esta es una prueba donde, como hemos asistido muchísimas veces, las desclasificaciones se pueden producir incluso a posteriori. Ahí tienen el grupo perseguidor. Este es Noé Hernández. Con los rusos siguiendo, los tres rusos siguiendo a Noel Hernández. Está Jefferson Pérez delante, también hay. Sí. Se ha marchado del mexicano de los rusos 4 o 5 metros. La verdad es que da la sensación que vuela, que va, que, sí, que bota. Y ha tenido un juez detrás de él, por lo menos un par de kilómetros en bicicleta, que tú lo has marcado antes, pero no ha visto ninguna anomalía, porque es que es un marchador que va sensacional. Y eso es sabedor él, y la mayoría de gente de élite de la marcha lo sabe también, que técnicamente es un marchador muy bueno. Está rodando a poco más de 3.50 el kilómetro. Ya se le ve con cara de más sufrimiento, lógicamente, van pasando los kilómetros y llevar ese ritmo impuesto es muy duro. Recuerden que pasó por 19.29 en el kilómetro 5, entonces llevaba solo 6 segundos de ventaja. En el kilómetro 10, 38 minutos, 38 segundos, con 32 segundos de ventaja sobre este ecuatoriano, que fue el campeón olímpico en la edición centenaria de Atlanta en el 96. Jefferson Pérez, que acaba de consolidarse en la segunda posición de la plaza, pero a una diferencia grande de este hombre que es el líder de la prueba, Paquillo Fernández, dorsal 385, campeón de Europa el pasado año, y vamos a ver si resiste hasta la línea de meta para proclamarse campeón del mundo en esta temporada 2003. Ahí vemos al fondo Jefferson Pérez, que acaba de distanciarse de un pequeño grupo de cuatro hombres, en el que está Noel Hernández, y me parece que los tres rusos. Es Rascasot el que quiere irse de sus compatriotas y del mexicano, que fue el campeón de Europa en Edmonton, campeón del mundo en Edmonton, perdón. Este es Iván Trotsky, dorsal 142 de Bielorrusia. Y es 936, es Alejandro López, el tercero de los mexicanos. Los otros son Segura y Hernández. Ya casi 50 minutos de carrera, por tanto menos de media hora para que concluya. Paquillo, que encabeza la prueba con más de 30 segundos de diferencia sobre el campeón olímpico Jefferson Pérez. Paquillo, vamos. Escuchan permanentemente gritos de ánimo a Paquillo. Gente española que va siguiendo la prueba. Compañeros, amigos. Y paisanos. Paisanos que han venido de Guadix. Porque el país no solamente es un escenario de los campeonatos del mundo de atletismo, sino además es un polo turístico, quizá la ciudad turística por excelencia del viejo continente. Hemos visto como Jefferson se ha distanciado de los tres rusos y del mexicano Noé Hernández. Ahora aparece como la principal amenaza del español. Parece que Jefferson ha recortado un tanto la diferencia, sí. Pero en cualquier caso, este circuito que permite, al ser de 2 kilómetros y además con estas curvas tan cerradas, por tanto, esta especie de bulevar está muy próximo, permite llevar un control de la ventaja que lleva sobre sus rivales. Visual. 25 segundos. Sí, lleva un control visual que le puede valer. Sí, yo creo que le puede valer, y creo que hará uso de esa diferencia para ir administrándola. Claro. Yo creo además que Jefferson está corriendo muchos riesgos, tal como he visto marchar en el último plano. Pero es que ya tiene que correrlos, porque ya van camino del 14 quizá, y va de menos a más. Sí, va a ser... Este es Alan Segura de Costa Rica. No, Bernardo Segura como han puesto, ¿eh? No, es Alan Segura. Claro, es de Costa Rica, no México. Y ya ha doblado, ya, es decir, ha perdido 2 kilómetros en relación a Paquillo Fernández, líder de la carrera. Va a ser muy importante la labor de los españoles que están ahí al borde de la calzada
para animar a su gran atleta, a su gran campeón. En el círculo, a punto de entrar en el círculo de peso, Manolo Martínez, en su tercer y último lanzamiento. Ahora no es 13º, es 14º, sumados los participantes de los dos grupos en la clasificación del lanzamiento de peso. Se está precediendo a la medición del hombre que le precede, el australiano Justin Allen Stark, y en el momento en que se quite el cono del círculo, Manuel Martínez, que estaba en condiciones de aguardar ese momento. Manuel Martínez, evidentemente con tensión, mientras que este hombre, Aquello Fernández, sigue protagonizando una sensacional exhibición, y eso sí, ellos son sus paisanos. Es un mazazo que Manuel Martínez, el campeón del mundo en Birmingham, acaba de ser eliminado. Vamos fuera del estadio, donde vamos a ver si el tono cambia, porque Paquillo sigue en cabeza de la carrera. Hoy había tres finales, o hay, en este campeonato del mundo. Se esperaba la presencia de tres atletas en las finales. Yesenia Centeno en la de 10.000, que es final directa. Manolo Martínez en la de peso, con la que se contaba, y naturalmente los tres marchadores, que están haciéndolo muy bien de momento, en especial Paquillo Fernández, que encabeza la carrera, cuando muy pronto ya va a cubrir la hora de marcha, y sigue con una notable ventaja sobre Jefferson Pérez de Ecuador. Digamos que se han enfrentado en dos ocasiones esta temporada, Paquillo y Jefferson. En Tijuana, segundo lugar para el español, 14º el ecuatoriano, y en la Sexto San Giovanni, otra de las clásicas del mundo de la marcha. Volvemos a los 20 kilómetros marcha. Exacto. Cada vez más cerca la ilusión de la victoria, en realidad, de Manuel Martínez. Ahí está, este es Jefferson Pérez, el campeón olímpico hace 8 años en Atlanta, como decía, tercero en la Sexto San Giovanni, la clásica por excelencia de la marcha. El día en que también ganó Paquillo, por tanto, esta temporada se han enfrentado dos veces, con dos victorias de Paquillo sobre Jefferson. Son muy buenos amigos, naturalmente, los dos. Pero la atención, porque el ecuatoriano está recortando la diferencia. No creo que haya más de 15 segundos, ¿eh?, que llevaba Paquillo. Se acerca el kilómetro 15. Yo creo que está siendo advertido, prevenido Paquillo, de la proximidad de Jefferson. No, y él mismo controla. Sí, él cuando gira es cuando mira hacia atrás y ve la referencia. Lo que pasa que ya se han puesto su ritmo y es el que quiere llevar, pero claro, mantener ese ritmo es importante, porque luego hay factores, humedad, cómo te encuentras el día, él domina la situación. También sería bueno saber cómo están las amonestaciones, porque quizá sí, Jefferson diferencias de tiempo, que no las están dando, porque es lógico que se dé todo eso. Han sido descalificados hasta el momento dos japoneses, el keniano Julius Suave, un coreano y Bernardo Segura, y con dos amonestaciones hay otros seis atletas, y naturalmente está limpio Jefferson Pérez, no tiene ninguno. Bueno, pues está muy cerca. Él está pasando ahora, yo creo que momentos duros, donde se le da la expresión del rostro, donde le está costando más, no tiene ese marchar tan fluido, va más agarrotado. Ya tenemos a Gran Busca. Jefferson Pérez animado, persiguiendo al español. Antes lo tenía mucho más lejos, ahora lo ve, presiente que puede cazarlo, y se está animando el ecuatoriano, que ha ganado hace muy pocos días en Santo Domingo la prueba de marcha de los Panamericanos con un poco más de 1:23. Hoy el ritmo es otra cosa, va muchísimo más rápida la prueba, lo vamos a ver inmediatamente en el parcial del 15. Y ahí tenemos a Paquillo, como mira a izquierda y derecha, donde le van dando información al mismo tiempo que ánimos. Esta cámara, me temo que una moto sin Steadicam. Ahí está el tiempo de paso de los 15 kilómetros, 58.03. No, sería bueno a ver si podemos saber qué marcha ha llevado del 8 al 12, que iba en su punto más álgido, y cómo está marchando ahora, a ver la referencia, si ha decrecido su ritmo por kilómetro. Sería importante. Bueno, pues va a pasar Jefferson Pérez a 16 segundos ahora mismo.
ya solo 16 segundos, es decir, llevaba 32 en este parcial de 5 kilómetros que va del 10 al 15. Jefferson ha recortado 16 segundos y la ventaja se mantiene en relación a los rusos, porque Roman Raskatov, el campeón del mundo hace dos años, es tercero a 31 segundos. Por tanto, sí que Raskatov está donde estaba antes Jefferson Pérez, pero la sorpresa de este último 5 kilómetros ha sido el acelerón del ecuatoriano. También hay que decir que este último parcial ha hecho un 19.45 Patillo, ¿eh? 19.45. Ha sido el... Ahí vemos la diferencia. No, 19.25 no. 16 segundos Pérez, perdona, Raskatov, 31 segundos. Noé Hernández de México a 35 y el otro ruso Burayev ha pasado a 36 segundos del español. El grupo de los rusos y los mexicanos sigue igual, estaba a 32 segundos en el kilómetro 10 y como tú bien dices es el ecuatoriano el que realmente ha progresado de una forma, yo diría que importante, del décimo al décimo quinto, y le ha comido de ahí ese parcial de casi 15 segundos. Pues tiene tiempo de sobra Jefferson Pérez, si desde luego se anima a acercarse al español. Venga, venga, tío, vamos, vamos, vamos. Está la primera hora, pero efectivamente bueno, es mucho mejor verlo por delante a Paquillo que no por detrás. O sea, y si va Paquillo pues pasando malos momentos, tampoco creo que vaya Jefferson Pérez de paseo. Están sufriendo. El ecuatoriano viene lanzado, Eduardo, ¿eh? Otra cosa es que pueda agarrarle o que Paquillo recupere. Yo creo que está, no está marchando como antes, lo que no quiere decir que, claro, al ritmo que iba de 1:17:18 es terrible llevar ese ritmo irregular, pero el ecuatoriano viene muy fuerte, que le dé tiempo, no. Esperemos que no sea así y que ya cuando vuelva a los últimos kilómetros, pues está prácticamente a 17:18 de poder entrar en la meta. Muy bien los otros dos españoles, porque David Márquez es décimo, ha pasado a 1:51 de la cabeza, y Domínguez duodécimo a 1:54. Por tanto, prácticamente juntos los dos, David, y ahora ya décimos, décimo y duodécimo. Sigue habiendo unos 17 segundos de separación entre uno y otro, entre 15 y 17 segundos. Pues eso es muy importante, que mantenga la... la distancia. Otro descalificado, nos llega información, Víctor Burayev de Rusia, que estaba en el grupo perseguidor de Jefferson Pérez. Por tanto, ya son ahora 7 los atletas descalificados, 2 importantísimos, Bernardo Segura de México y Víctor Burayev de Rusia. Ahora la realización... pues se fija mucho en el ecuatoriano. Este plano nos permite ver cómo poco a poco la zancada de Jefferson Pérez recorta diferencias. Ahí está Paquillo, dorsal 385, a poco más de un cuarto de hora de llegar al estadio. Él va mirando la hora cada vez que pasa por esa alfombra, que es donde se marcan los parciales de cada kilómetro. Ya 16 kilómetros en su haber. Vuelve a ver, efectivamente, Paquillo vuelve a ver a su rival, que está ya a menos de 15 segundos, ¿eh? Cada vez que gira, sí, pero claro, es que el ecuatoriano va terrible con una moto. No sabe yo si tiene advertencias o no. No tiene advertencia, pero va como... Lo terrible sería entrar aquí a la pista los dos, porque... Este es el kazajo Borisov, también eliminado. Noel Hernández y Raskatov en el giro. Vamos a vivir angustiosamente este último cuarto de hora de la prueba. Vamos a vivirla muy, muy apuradamente, porque evidentemente ese hombre, el ecuatoriano Jefferson Pérez, campeón olímpico, viene fortísimo, a pesar de tener bastante peor marca que nuestro Paquillo Fernández, viene con unas ganas enormes, viene a ganar los Panamericanos y ha visto cómo poco a poco ha ido limando la separación que tenía respecto a Paquillo Fernández. Vamos a aguantar, a contener
la emoción y sobre todo a conservar intactas las esperanzas en el marchar de Paquillo Fernández, al que vemos ahora un rostro sufriendo. Bueno, pero la verdad es que a lo largo de la prueba ya lo hemos visto más de una vez ese gesto, y hasta ahí tiene ya, en ese plano lejano, vemos prácticamente a su altura. Y sí, ahora quizá no más de 10 metros. Lo que hay que preguntarse es, el ecuatoriano va a intentar irse de Paquillo, sí, y tiene que aguantar ahí el granadino pues toda la voluntad, porque aquí ya tiene que tomar otra actitud. Y veremos la capacidad de respuesta ahora de Paquillo. Otras capacidades que no es la del este, y bueno, si él creía que no se le iba a presentar estos problemas, sobre todo por la distancia que llevaba, pues con las referencias que le habrán dado, sabe que está esperando, ya está mirando un poco a cuándo le va a llegar, y claro, el otro va a intentar irse, está claro. Otra cosa es que pueda. Bueno, pues se produce ya la fusión, Jefferson Pérez al lado de Paquillo Fernández. Vamos a ver, porque el ritmo ha sido tan durísimo de salida, que no solo el español debe estar afectado, sino que también Jefferson ha cumplido ahora alcanzando al español, pero a partir de ahora se inicia otra nueva carrera, un mano a mano en esta final de los 20 kilómetros marcha entre Paquillo Fernández de España y Jefferson Pérez de Ecuador. Vamos a ver cuál es el comportamiento de Jefferson, que parece haber ha dado alcance, sí, al español, pero se ha quedado ahí. Ahí se ha quedado. Yo creo que va a producir un desgaste psicológico enorme en Paquillo Fernández tener el cogote, la respiración de Jefferson. Paquillo, que no acostumbra a verse en estos trances en su corta carrera internacional, pero yo creo que el ecuatoriano tarde o temprano cogerá la cabeza e intentará tirar. Ahí va. Ahí está el cambio, sí. Ahora Paquillo tiene que responder. Y el problema es cuando un atleta de esta categoría, que se le ve que es un atleta de luz, tiene un vano, ha sido campeón olímpico, como ha dicho Carlos, en Atlanta, pues viene de menos a más. Si te enganchas en los kilómetros finales, lo hueles, y a no ser que tenga advertencias, Paquillo ahí no tiene respuesta. Iba clavado ya hace 4 o 5 kilómetros, y yo lo he visto cambiar mucho del décimo al décimo quinto. Ha sido como meter un segundo carburador, ¿eh? Sí, no ha esperado ni 50 metros, ha alcanzado, ha visto el terreno, y Jefferson ha decidido emprender la marcha, porque sabe que en una llegada al sprint, debe ser el entrenador de podría Pérez. En una llegada al sprint podría tener más que problemas con el español, porque Paquillo es un hombre muy rápido, con muy buenas marcas en pruebas inferiores en 10 kilómetros. 4 segundos. Vaya sprint que está haciendo, sí, no, Jefferson Pérez. Es un cambio de ritmo terrible, ¿eh? Pero en menos de medio kilómetro le ha metido 4 segundos. Ah, hemos visto tantas cosas en la marcha que aquí hay que esperar hasta el final. Paquillo está haciendo todo lo que puede por detrás del ecuatoriano para no perder la referencia. Se quita la gorra Jefferson. Estos son los hombres que luchan por la tercera plaza. Noé Hernández de México. Y creo que es Roman Raskazov. A 30 segundos. Hay que comprobarlo porque van aumentando las descalificaciones. Ahora ya son dos rusos los eliminados, Andreyev y Burayev. Por tanto, solo ha quedado el campeón del mundo en Edmonton, Roman Raskazov. Dos rusos y un mexicano entre los ilustres eliminados en la carrera de hoy. Pérez primero, a poco más de 10 minutos de llegar a la línea de meta. Jefferson Pérez, campeón olímpico en 1996. En los campeonatos del mundo fue segundo en Sevilla. Es su mejor resultado, porque en la edición de hace 2 años ocupó la octava plaza. 7 segundos, ¿eh? Aparentemente esto está sentenciado. Hay que esperar, ahí faltan todavía 10 minutos, pero lo que es cierto es que lleva una fuerza de brazos, un movimiento de brazos, y se le veía desde hace unos kilómetros con una decisión también tremenda. Claro, cuando ves a alguien además que va un poco bajando el ritmo, le ves cadáver, pues ambicionas mucho más y te creces. Estamos en la última vuelta ya en este circuito de 2 kilómetros. Ahí está Paquillo, que está perdiendo gradualmente distancia ante Jefferson. Mirando, y lo peor es que mira atrás ya para saber, asegurando su segunda posición. Es una señal de conformidad, de situación personal. De conformidad, de decir no puedo arriba. Pero bueno, vamos a ver, porque aquí no he visto tantas cosas raras en marcha que hasta que no cruce la línea de meta.
Lo que pasa es que no tiene ni una tarjeta. Ya. No, y se le va marchando muy bien, ¿eh? Paquillo ha disputado 2 campeonatos del mundo. Fue 15º en Sevilla. Y no llegó a la línea de meta en el 2001 en Edmonton. Esta es su tercera participación en un mundial. Por tanto, va a ser su primera medalla. Estamos de nuevo en el circuito de la marcha. Ahí está Paquillo, que va segundo en la prueba de los 20 kilómetros. Vamos a ver si mantiene cómodamente la segunda plaza, porque parece que la carrera a 7-8 minutos del final está decantada muy favorablemente para este hombre, el campeón olímpico hace 8 años en Atlanta. Hace 7 años. Jefferson Pérez, que ha triturado al español en prácticamente 2 kilómetros a partir del el ataque que hizo en el 15. Bueno, pues ahí está. Esta es la situación de la prueba de marcha. Vamos al interior porque estrenamos la comunicación con Ernest Riveras. Primer invitado, Ernest, contigo. Manolo Martínez debe ser. Pues sí, efectivamente, Manolo Martínez está con nosotros, que viene de no clasificarse para la final. Y me decías ahora que no tienes ninguna explicación del por qué sucedió esto. No, solo pues lo siento por la gente a la que he desilusionado y no tengo ninguna explicación. El atletismo es así. Yo venía en buenas condiciones, el día está bien, el círculo era bueno, la bola era buena. El que ha fallado he sido yo y no sé por qué. Ahora toca la reflexión. ¿No las condiciones climáticas que esperabas, mucho más calor, te pueden haber afectado? Sí, ya te digo, son prácticamente ideales. La marca de calificación era una marca absolutamente asequible para ti, es lo último que habías lanzado antes de llegar aquí, ¿no? Sí, no, además se ha pasado con 20-0, o sea que no era una calificación complicada. Bueno, pues dejamos que lo valores con tu entrenador para saber exactamente lo que ha pasado. Gracias. Bien, gracias a vosotros. Pues Manuel Martínez, que en la desilusión pues ha mostrado su altura, su condición humana, puesto que no ha puesto ninguna excusa. Eso le honra. Eso le honra a Manuel Martínez, porque realmente para él ha sido un mazazo, estoy seguro, la acaba de rematar. Pero ya ven ustedes de qué forma Manuel lo ha valorado. No encuentra justificación. Bueno. Entre una explicación tan aplastante, nada que alegar. Mayor desilusión, claro, el propio protagonista no existe. Y Jefferson Pérez, que va camino irresistible de conseguir la victoria. Y si ecuatorianos hay en España, también en Francia hay muchísimo, que van a vibrar hoy con el triunfo de su compatriota. Ahí está Paquillo Fernández, que sufriendo mucho, de momento sigue aguantando en esa segunda posición. Y ahí vamos a valorar lo que de enorme tiene, de gran mérito tiene esta medalla de oro, de plata. Lo que pasa es que durante tantos minutos Paquillo ha estado al frente de la prueba, que nos ha hecho abrigar muy sólidas esperanzas de conseguir el oro. Pero sería necio por nuestra parte ahora no valorar este subcampeonato del mundo, esta plata, en una prueba tan difícil, tan sacrificada, porque lo que estamos viendo hoy a Paquillo es culminar una temporada de enorme trabajo, son muchos años, y con la vista puesta en los Juegos Olímpicos de Montreal. Decíamos antes que teníamos por delante el campeonato del mundo, que los Juegos Olímpicos llegarían el año que viene, y en efecto, fíjense como cuando ninguno esperábamos que Jefferson Pérez protagonizase una remontada tan formidable, ha terminado limando primero y anulando después los hasta 33 segundos que llegó a tener Paquillo Fernández sobre todos sus rivales para ponerse a altura, ver cómo estaba de maduro, de cascado nuestro marchador. Y atención, porque Paquillo está pasándolo tan mal que incluso quizá esté en peligro esa medalla de plata. Sí, sí, porque también han recortado diferencia. Estaban a 31 segundos la última vez, en el último paso por el kilómetro 15. Noé Hernández de México,
y el campeón del mundo Roman Raskazov, pero ahora vemos que los dos se han aproximado muchísimo al español y va a haber que luchar denodadamente por un puesto en el podium de esta final de 20 kilómetros marcha. Este hombre está ya en el último kilómetro de la prueba. Está ya, ha salido del circuito, se dirige ya hacia el estadio de Saint-Denis, el estadio de Francia. Fíjense que estos planos ya son diferentes porque por aquí no habían pasado los marchadores. Y es que está camino del estadio, donde ya se le espera. Se han colocado los conos. Los atletas tan solo tienen que hacer 100 metros en el estadio. No hace gran tiempo, además, ¿eh? Sí, porque ya por el kilómetro 10, es decir, a mitad de carrera, la marca era mejor que el tiempo cuando hizo en Turco el récord del mundo Paquillo. Por tanto, va a hacer una gran marca. Posiblemente incluso Jefferson Pérez. Esto es posible que se acerque a la mejor marca mundial. Por ahí va a andar. Sí. Yo creo que va a estar por debajo de 1.18. A ver si aguanta ahí Paquillo Fernández ese segundo lugar, ¿eh? Porque de atrás venían, pero poca carrera queda. Va a ser muy emocionante la lucha por la plata, porque Paquillo ahí había mantenido tan solo unos segundos ante Raskazov y Hernández. Lógicamente ahora las cámaras con el gran favorito, porque está a punto de entrar en el estadio. Ahí está Paquillo. Paquillo aparece ahí al fondo. Yo creo que le va a valer. Sí, no, pero atención, porque Raskazov está muy cerca. Pegado, sí, está sí. Muy cerca. Este hombre que le va a dar a Ecuador la primera medalla de oro en la historia de los campeonatos del mundo. Va a haber mejor marca mundial, ¿eh? Va a haber mejor marca mundial para este hombre, porque si no me equivoco está muy muy cerca ya del estadio. Y recuerden la marca 1:17:22 de Paquillo. Está por lo tanto a un minuto y está entrando, como ven ustedes, al estadio. Pues eso le daría un valor buenísimo a Paquillo Fernández, porque él, si va a estar cerca de su marca, no se le puede ver más. Si alguien ha estado mejor hoy, pues es así, ¿no? Este hombre se va a ir por 1:17:20 o así, quizá. Ahí bueno, está, en el interior del estadio, a punto ya de aparecer. No va a batir la marca, aunque le tiene una recta, ¿eh? Solamente tiene una recta. Aquí tiene 17 o 18 segundos. No hay... Hombre, siempre nos queda la satisfacción de que no bata la marca. Ahí está la pista ya. Jefferson Pérez en la recta triunfal para darle a Ecuador la primera medalla de oro en la historia de estos campeonatos del mundo que cumplen 20 años en París. Atención, porque peligra el récord del mundo de Paquillo, 1:17:22. Va a estar muy cerca Jefferson, que sprinta en busca también del récord. No lo va a hacer por muy poco. Vamos a ver. Sí lo hace, sí. 21 por un segundo acaba de privar a Paquillo, además de su récord del mundo. 1:17:21. Y vamos a ver si Paquillo mantiene la segunda posición. Está a punto de entrar en el estadio. De momento es segundo Paquillo. En medalla de plata Paquillo todavía. Mira atrás, no ve nadie. El ruso que no aparece en la pista. Paquillo tiene segura la medalla de plata. Y el tercero va a ser el ruso Roman Raskazov. Ahí está Paquillo, que mira, no encuentra a nadie. Plata, primera medalla de España en los Mundiales de París. Medalla de plata para el campeón de Europa, Paquillo Fernández, también con una grandísima marca. 1:17:59. Bueno, pues medalla de plata para España, Raskazov de Rusia, que es tercero. Paquillo, que ha sufrido muchísimo, pero que tiene que estar muy contento. Sí, porque ha estado muy cerca de su marca, ha estado prácticamente a 37 segundos. Y yo creo que eso le puede estimar a él y nos estima a los demás, porque puede ser favorito, pero siempre alguien puede ser superior. Y el ecuatoriano está hoy de una forma increíble. Yo creo que es un superclase. Sí, no, es marcha un superclase, muy bien. Alguien que es campeón olímpico y de Atlanta aquí, que han pasado ya mucho tiempo. Ha ido de menos a más. Paquillo ahí ha tenido algunos problemas, se ha atascado un poquito dentro que cabe, porque yo creo que el tiempo no se le puede pedir más. Y a él se le ve contento porque no ha podido hacer más, es una plata, fue campeón de Europa el año pasado y eso es importante. Es un superclase Jefferson Pérez, hombre al que admiran todos los marchadores españoles. Es amigo prácticamente de todos ellos, con los que se cartea, con los que se intercambian información de los dos continentes. Ahí está el campeón olímpico del 96 junto a Paquillo Fernández, campeón de Europa 2002, y este va a ser el quinto. Luke Adams, no está aquí el mejor de los australianos. No ha venido a París el mejor de ellos, pero Luke Adams,
atleta con prácticamente una hora 23 de mejor marca, va a ser quinto, y atención porque va a haber un puesto de finalista importante para España, porque en séptimo lugar lleva David Márquez y va a bajar de la hora 20. Ahí está. Muy buen resultado para David Márquez, que ha bajado de la hora 20 y se ha clasificado en séptimo lugar. Es una finalista ya, dos finalistas. Es una final más cara que la de Edmonton, donde Rascazó hizo 1:20:31. Y qué pena el otro español, porque ha entrado en el estadio octavo, pero ahora se ha dejado ganar una plaza y finalmente será noveno. Ahí vemos cómo David Domínguez, dorsal 383, ha sido adelantado al final y va a ser noveno. Márquez, que fue quinto en el monto con 1:21:09, ha hecho aquí menos de 1:20. Esta prueba ha tenido un nivel grandísimo. Un nivel importante, mucho mejor que el anterior mundial, pero yo creo que eso lo va a suceder en muchas pruebas. Chivalero, el italiano. Siguen llegando atletas en la prueba de los 20 kilómetros. Esta es una panorámica del Estadio de Francia. Y Paquillo Fernández. Que le ha dado a España su primera medalla. Es la 24ª medalla que obtiene el atletismo español en 9 ediciones del Campeonato del Mundo. Una prueba que realmente el Campeonato Mundial ha significado una gran revolución en el mundo del atletismo, sobre todo después de la decisión de convertirlo en bianual. En estas 9 ediciones, 23 medallas llevaba España. Aquí en París llega la 24ª a cargo de Paquillo Fernández, el campeón de Europa, que no ha podido batir a este hombre, el gran campeón, y que además le ha arrebatado el récord del mundo por un segundo. Increíble, pero por un segundo, 1:17:21, Jefferson Pérez le ha arrebatado el récord del mundo a Paquillo, que ha hecho su segundo mejor crono, 1:18:00. Al final ha sido 1:18:39 segundos, le ha metido prácticamente en los últimos. Confirmemos ya que David Márquez ha sido séptimo con 1:19:46 y que David Domínguez se ha clasificado en novena posición con 1:20:15. Por tanto, mejores marcas de la temporada para los tres, lo que confirma que los marchadores han hecho muy buenos sus deberes, que han llegado aquí en su momento óptimo de la temporada, y por tanto no hay más que felicitar el gran trabajo de los entrenadores de la marcha, porque los tres han estado magníficos. Eso es lo mínimo que puedes pedir a un atleta. Es difícil conseguirlo, está en el día de hora H con su mejor marca, pero han estado todos a un nivel importante. A este hombre se le pedía el oro y a veces se cuelgan las medallas antes de disputarse la prueba, pero esto es un mundial y aquí hay muchos países y muy buenos atletas. Paquillo, subcampeón del mundo de los 20 kilómetros, felicitado por Abel Antón, por Fermín Cacho. El entorno español con exatletas de gran calidad que va creciendo. Y la felicidad de este marchador de Guadix, que tiene que estar exultante porque solo ha sido superado por un auténtico fuera de serie como es el ecuatoriano Jefferson Pérez. España comienza muy bien aquí su recorrido en París, a pesar de la decepción que ha habido en el interior de la pista con la eliminación de Manolo Martínez, y otro que le felicita al presidente de la Federación Española. Está a punto de llegar, como vemos en este plano, a la situación que ocupa Ernest Riveras. Y por tanto, pronto tendremos a Paquillo, pero antes ya ha llegado, fíjense cómo son los marchadores, David Márquez. Bueno, pues sí, David Márquez, que ha hecho séptimo en esta prueba. Una actuación excepcional, mejorando además tu marca de la temporada. Felicidades. Muchas gracias. Pues sí, no, la verdad que ha sido una carrera muy rápida y he mejorado la marca de esta temporada, incluso el año pasado, ¿no? He hecho marca personal, que ha sido la 19:46. Y bueno, con esa marca se suponía que se podía estar delante, pero ha sido una carrera muy rápida. Y bueno, si me ha tocado un séptimo lugar, pues bueno, contento estoy. ¿Ha sido un poquito de menos a más o es que al principio hay que mantener porque era de locura el ritmo? No, al principio ha sido un poco mantener, ¿no? Pero mantener un ritmo rápido porque han salido muy rápidos
y bueno, la intención de salida, bueno, pues hemos salido ahí a 3.58 los miles 4.2, y bueno, digo, mantenemos ahí, luego a falta de 10 kilómetros, pues bueno, ya quien pueda pues irá tirando y así ha sido la prueba. La verdad es que, bueno, no nos hemos enterado lo que ha pasado al principio, pero la verdad es que la remontada de Jefferson ha sido espectacular. Sí, no, yo estaba viéndolo mientras estaba compitiendo, ¿no? Y veía yo en principio ya campeón a Paquillo, ¿no? Pero bueno, pero ha empezado Jefferson a subir y sí ha sido pues una cosa que vamos, que tampoco nadie se la esperaba, ¿no? Que de un momento a otro pues ha empezado a remontar y hasta ha llegado a hacer récord del mundo. La séptima plaza, sensacional para ti, ¿no? No sé si pensabas en ello antes de llegar aquí. Bueno, yo pensaba al menos intentar igualar lo que es el quinto puesto del Mundial del Montón, ¿no? De hace dos años. Pero bueno, pero de hecho a unas lesiones del año pasado que no pude competir ni en europeo ni nada, pues bueno, pues estoy bastante contento del puesto que he hecho. Bueno, gracias David, felicidades. Y continuamos, Paquillo. Continuamos con el... Bueno, la primera medalla del atletismo español en estos campeonatos del mundo. Medalla de plata, que durante mucho rato hemos pensado que era de oro. ¿Tú también? Pues sí. Pero bueno, yo he jugado a mi baza, Jefferson ha jugado a la suya y perder ante un tío que ha hecho récord del mundo, creo que es un orgullo para mí. Y nada, yo ya te digo, he jugado mis bazas, he puesto una carrera muy dura, creo casi, no sé si he bajado yo al final de hora 18, hora 18 poco, 18-0. Es una marca impresionante para un campeonato, pero ante Jefferson no ha tirado mucho el primer 10.000 y al final me ha respondido y bueno, los últimos kilómetros me ha costado llegar pues, porque venía el ruso al lado y era todo lo que he podido. Pero ya te digo, muy contento. Quería una medalla, soy subcampeón del mundo, creo que llevo dos años buenísimos y que la confianza que tengo estos últimos años es la que yo quería. Ya te digo, y perder con una marca de este calibre... 1.18.0 me dicen que has hecho. 1.18.0, pues imagínate, mi segunda mejor marca en un campeonato. Jefferson, yo sabía que era un rival peligroso y le he dado la enhorabuena y he perdido y bueno, pero ese segundo, medalla de plata, que estoy muy muy contento y muy satisfecho. ¿Ha habido algún momento que has pensado, cuando llevabas tanta ventaja, más de 30 segundos, bajar un poquito el ritmo cuando te decían que Jefferson estaba viniendo o no? Sí, he intentado, de hecho lo he bajado, pero cuando tú vas toda la carrera en cabeza y viene alguien por detrás, es muy difícil responderle al cambio, porque él viene muy confiado y tú ya vienes... que te coge y vienes como asustado, ¿no? Es difícil, él me ha cambiado, yo no he podido responder y casi que me he retenido un poco para vigilarlo de atrás y tener el cambio final para poder asegurar una medalla de plata, porque si después de esto me quedo sin medallas, yo creo que me suicido, ¿no? Bueno, última cosa, campeón de Europa, subcampeón del mundo, ya con muchísima intención y muchas ganas de ilusión pensando ya en Juegos Olímpicos, ¿no? Pues sí, yo creo que, ya te he dicho, que he demostrado que puedo estar en cualquier competición adelante. He hecho una temporada extraordinaria, de la media de marca mucho mejor que el año pasado. Y los Juegos Olímpicos de Atenas, pues ya estoy más seguro y sé que voy a ir a luchar allí por medalla y si se puede ganar, hay que intentarlo, ¿no? Felicidades, Paquillo, su campeón del mundo. Muchas gracias. De aquí quiero dedicarle a todos mis paisanos de Guadix, a mi familia, a mi entrenador, como ya sabéis que es el principal culpable de mi éxito. Y a todo el mundo, a la Calahorra, al Hotel Espedería, el Cenete, que estaba allí concentrado. Y bueno, a todos mis amigos que me han apoyado muchísimo. Gracias. Vale. Bueno, pues las palabras de Paquillo, perdona, acaban de confirmar lo que habíamos dicho. Él ha endurecido la carrera, ha sido derrotado por un superclase que le ha quitado el récord del mundo y lo ha hecho muy bien. Segunda mejor marca de su carrera deportiva. Y además, declaraciones de los dos españoles hasta ahora de 10. Manolo Martínez, fantástico en la derrota, y Paquillo con derrota, entre comillas, sí, subcampeón del mundo. Sí, sí. Él quería la medalla por si acaso. Vale, subcampeón del mundo. Chapó, sombrerazo. Y ahí está Domínguez, el tercer español, que ha perdido la condición de finalista ya en la pista, con Hernán Riveras. Pues sí, lo que pasa es que él evidentemente está muy contento, novena plaza, y sobre todo lo mismo que los dos sus compañeros. Una gran marca, ¿no? Cuando se compiten estas marcas ya uno no puede pedirle más a sí mismo. Hombre, la marca que he hecho, la verdad es que ni siquiera me la esperaba, pero ha sido resultado de un entrenamiento que he hecho este año allí en el bosque en Cádiz, y me ha venido muy bien, ¿no? Eso muy bien. La marca muy buena. Y además, y la plaza muy buena, novena plaza también. Sí, tampoco me lo esperaba, ¿no? Sobre todo por la plaza y por como lo rápido que han ido, ¿no? Desde el principio yo me he quedado atrás reservando y esperaba estar un poco más adelante con la marca, pero mira, han ido muy rápido adelante, ¿no? Locura, ¿no? El ritmo ha sido.
Sí, pero ha sido sobre todo desde el principio. El primer 2000 ha sido muy, muy, muy rápido y he tenido que ir reservándome. Pero he llegado al 10.000, he visto 40 minutos, digo, hostia, aquí hoy se hace una marca, pero delante iban todavía unos 15 o 20 atletas y, vamos, no, ni me lo creía, vamos. Bueno, pues nada, créetelo porque eres noveno del mundo, felicidades. Gracias.